Las subvenciones en cultura y el convenio con servicios sociales marcan el pleno comarcal. Entre otras cosas, en la última sesión se aprobaron diferentes trámites para la creación de bolsas de empleo para cubrir plazas como la de monitor deportivo y trabajador social. La puesta en marcha de uno de los servicios tras la firma del convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales requerirá de un trabajador social de refuerzo. Lo más importante para mí del pleno es el convenio que está firmado con el IAS, que vamos a tener bastante ayuda más, va a haber ayuda, se va a incrementar la ayuda de urgencia, va a ser nuevo, incluso va a haber un educador para menores y una trabajadora social más, sobre todo para ayudar los PIAs, los programas individuales de ayuda a domicilio. Y bueno, pues yo creo que se van haciendo cosas poco a poco, se van incrementando sobre todo la ayuda a domicilio, que estamos muy, muy necesitados en esta comarca. Este convenio se firmó entre Comarca y el IAS por 245.000 euros, aunque el Partido Popular apoyó su aprobación, hizo constar en acta el continuo recorte. Los trabajadores no saben ni cómo, ni deben, ni cuándo deben de actuar, donde no hay una directriz clara desde arriba hasta abajo para aplicar esas 24 horas de actuación, ese servicio completo que entiendo que es necesario. Y luego, pues más a más, pues es decir que, bueno, pues 26.000 euros menos, quiero decir, al final es siempre un poquito menos todos los años, pero siempre es un poquito menos. Ganar no apoyó el punto del reparto de ayudas en cultura. Debido a un cambio en las líneas de subvención de la Diputación, la comarca dispone de una partida que destinará en parte a incluir dos eventos importantes en Alcañiz. Que la comarca tenga una partida que ha podido redirigir otra vez actividades culturales, pero claro, hay que optar por otra forma de la que teníamos. Entonces, no pueden ir en la, los convenios se hacen con ayuntamientos porque se hace acá una convocatoria para asociaciones, que solo pueden ir asociaciones, y lo dejábamos fuera a un ayuntamiento como el de Alcañiz, con dos festivales importantes como el Festival de los Castillos y la actividad de la Muerte del Dragón. Pues que creemos que hay que atender también como a todos los pueblos de la comarca. Que las asociaciones todas han tenido que pasar, y nosotros lo apoyamos, por un proceso de concurrencia competitiva para que todas estén en igualdad de condiciones, y entendemos que si algún ayuntamiento se quedaba fuera de esa convocatoria de subvenciones, pues se tenía que abrir también la posibilidad a todos los municipios para que también jueguen en igualdad de condiciones, grandes con pequeños, y no además proporcionar un trato de favor a los más grandes, como viene siendo lamentablemente habitual en esta casa. Tras la entrega por la mañana de los diplomas a las personas que han formado la plantilla de la Brigada Comarcal, se adelantó que se trabaja para la convocatoria de una nueva.